Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Telediario Express. Soy Diana Alonso y junto a Francisco Olmedo ya estamos listos para informarle y actualizarle de los sucesos que acontecen de último momento. Francisco, muy buen día, qué gusto saludarte. Bienvenido de nueva cuenta. Gracias, Diana. Buenos días. Pues aquí ya estamos listos para llevar la información que pueda generarse en el transcurso de los próximos 60 minutos. Le vamos a actualizar lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional. Y ahora vamos con nuestros titulares. Intento de suicidio en China resulta un total fracaso. Ola gigante de espuma se traga a un hombre en las costas de Australia. Tumbas de 2000 años de antigüedad son descubiertas en Colombia. Científicos buscan crear órganos humanos usando partes de cerdos. Astrónomos, un paso más cerca de descubrir el origen de las estrellas más misteriosas del universo. En los deportes, Cristiano Ronaldo inaugura su propio museo. Bueno, un caso que realmente causa bastante, sobre todo, mucha emoción. Ver a esta pequeña llorar por una muñeca igual que ella. Pero ahora tenemos información de último minuto, y es que la Policía Nacional Civil ha efectuado un allanamiento, esto en el barrio San Antonio, zona 2 de Retauledo, donde ha capturado a Alfonso Hipólito Villatoro. Esta persona fue detenida sindicado de haber violado a una menor de edad el 14 de abril, según la policía. Él era buscado, sin embargo, hoy se efectuó este allanamiento y lo han capturado. Repito el nombre, Alfonso Hipólito Villatoro Mazariego, de 40 años de edad. Esta persona ha sido llevado al tribunal que ordenó su captura. Y es que según las estadísticas de la Policía Nacional Civil, se han incrementado los delitos sexuales a tal grado que por el momento son insuficientes los agentes dedicados precisamente a perseguir este tipo de ilícitos. Ahora vamos a un corte comercial y en breve más información. Usted se informa en Telediario Express. Continuamos. El Ministerio de Salud ha incrementado el 98% las compras directas y por excepción, mientras el ICS lo ha hecho al 99%, según revela un informe de diputados del Congreso de la República. En él se advierte las posibles compras fraccionadas, lo que contradice el espíritu de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Ante estas cifras, los diputados de la Comisión de Previsión Social anunciaron la citación a las autoridades para que expliquen sobre esta decisión, mientras anuncian su apoyo para una iniciativa de reforma a la actual ley. Con una alborada y serenata se celebró el aniversario 71 del Instituto Normal Mixto del Norte Emilio Rosales Ponce, ubicado en la ciudad imperial de Cobán, Alta Verapaz. Este centro educativo alberga a más de 2.000 estudiantes, sumado a cientos de exalumnos que se han convertido en profesionales en diferentes ramas como la docencia. Durante el festejo, autoridades de este establecimiento recibieron donaciones de mobiliario, entre otros enseres, donado por estudiantes de varias promociones que se formaron en la institución. Como parte de la celebración, se realizó una caminata en las principales calles y avenidas de la ciudad, así que al finalizar, los participantes compartieron un desayuno y cerraron el festejo con un baile de gala. Ahora tenemos información de último minuto, y es que una niña de 7 años de edad fue mordida por una serpiente denominada Barba María. Esto ha ocurrido en San Marcos, en la aldea Buenavista. Según informan los bomberos municipales departamentales, lograron que el oficio fuera trasladado también al centro asistencial. Esto para que determinaran realmente qué tipo de veneno tiene este animal y el peligro que representa para la pequeña,
que al momento de ser ingresada al hospital presentaba ya problemas para poder respirar. Vilma Estrada es el nombre de la menor de 7 años que ya fue trasladada por los bomberos municipales departamentales, quienes dan a conocer algunas recomendaciones al momento de observar una serpiente, no acercarse y solicitar la presencia de los socorristas, ya que ellos tienen conocimiento de la forma en que pueden atraparla para evitar alguna situación como lo que ha ocurrido hoy precisamente en ese lugar. Esta es la información que tenemos de último minuto con relación a la pequeña Vilma Estrada de 7 años de edad. Ahora vamos a un corte comercial y en breve más información express. Ahora continuamos con la información y es que según reportan los bomberos municipales departamentales en la aldea El Rincón en San Marcos se produjo un percance de tránsito cuando un vehículo de color blanco se estrelló en la parte de atrás de un microbús que transportaba pasajeros. A consecuencia del impacto, Herminia Pérez de 37 años resultó con lesión en la columna. Fue trasladada por bomberos municipales departamentales al hospital local. Y todo esto, según reportan los bomberos, ocurre como consecuencia de las intensas lluvias que continúan afectando este sector del país. Al igual que en Puerto Barrios, también se reportaba ya esta mañana una fuerte lluvia como consecuencia del paso de una onda que se va alejando precisamente de Guatemala. De la información que tenemos por el momento y en breve tendremos más información, pero ahora vamos a un corte comercial. Bueno, y para prevenir los hechos de violencia, la Policía Nacional Civil realiza varios operativos en diferentes lugares de la República. Se reporta que en Jalapa hay operativos en el kilómetro 105, esto para remisión de vehículos. Al mismo tiempo también se está determinando si no se transportan armas de fuego. Hay que recordar que de este lugar hace algunos días se localizaron a unos integrantes de una mara que venían procedentes de El Salvador y habían ingresado a la capital guatemalteca sin ningún tipo de permiso. Ante esto es que se ha intensificado este tipo de operativos. Pero también la DIPRONA está efectuando operativos en el puerto de Iztapa. Estos a través de lanchas están realizando recorridos para determinar que no existan delitos ambientales, ya que en este sector se ha logrado establecer que sí se han producido. También en Baja Verapaz, en el kilómetro 72 de la ruta a Rabinal, se procede con operativos por parte de las fuerzas de seguridad. Esto en busca de personas que conducen motocicleta, determinar que no tienen armas de fuego, pero también poder indicar si los vehículos que ellos utilizan son de procedencia legal, ya que se ha logrado determinar que muchos vehículos que circulan en Guatemala han sido robados, especialmente se los llevan a los departamentos de la República, porque es mucho más difícil que las autoridades los puedan localizar en estos sectores. Por lo tanto, si usted se va a movilizar con su vehículo, lleve sus documentos, su licencia, todo lo necesario, porque si los operativos, según indican las fuerzas de seguridad, van a ser intensificados en el transcurso de las próximas horas. Diana nos tiene más información. Así es, Francisco, vamos a pasar a otras cosas. De la noche a la mañana cambió la vida de don José Ayala, un padre y cabeza de familia a quien le detectaron hipertensión pulmonar. Esta es una enfermedad poco frecuente que lo dejó postrado en una cama. Él es don José Ayala. Su oficio siempre fue ser piloto, hasta hace algunos meses cuando una enfermedad lo dejó en cama y ya no pudo llevar el sustento a su hogar. La trombosis que me dio fueron los coágulos esos que me pasaron dañando el pulmón y el corazón. Entonces, de allí fue que empezó la enfermedad esa. Don José y su familia viven cerca del relleno sanitario de la zona 3. Pese a las limitaciones, Gladys, su esposa, le ha hecho frente a la situación para sostener su hogar y conseguir para los medicamentos cerca de 6,000 quetzales mensuales. Pero hay momentos en que yo digo que va a pasar. O sea, no es justo que no pueda tener una mejor calidad de vida. Digo yo,
si son los últimos, sus últimos momentos de uno, uno pienso yo que necesita hacerse que sus últimos días sean buenos. ¿Pero sabe usted qué causa la hipertensión pulmonar? Es el corazón izquierdo que cuando falla acumula líquido en los pulmones y genera hipertensión pulmonar. Luego, enfisema, fibrosis pulmonar y otra. El doctor Favalor ha innovado en cirugías de tórax para liberar arterias pulmonares a través de un complicado proceso, pero ahora hay otras formas de tratamientos ingeridos. El paciente tiene una mejoría significativa en su calidad de vida. Es el único tratamiento aprobado para una variedad de esta hipertensión pulmonar. La vida les ha cambiado por completo en los últimos meses a la familia Ayala Aguilar. Sin embargo, el amor y la fe ha sido la fuerza para seguir adelante. Si usted desea colaborar para suplir estas necesidades que ellos presentan, no dude en comunicarse al 2410-3200, extensión 11450. Recuerde que del cielo recibirá su recompensa. Con imágenes de Miguel Bala, un reporte de Ronnie Pocón para Telediario, Información Actual. Ya lo decía nuestro compañero Ronnie Pocón, si usted quiere ayudar a este hombre para que pueda comprar sus medicamentos y el oxígeno especial que necesita, por favor puede comunicarse al 2410-3200, extensión 11450 y así obtener más información del caso y hacer llegar esta ayuda. Así que ahora vamos a cambiar de tema. Como parte del proceso para discutir el presupuesto del próximo año, autoridades de educación presentaron su propuesta, la cual contempla un incremento de 4.200 millones de quetzales. Invertir en calidad, cobertura educativa y educación bilingüe intercultural son las prioridades del Ministerio de Educación para el próximo año. Por esa razón, el titular de la cartera solicitó a Finanzas un incremento de 4.200 millones de quetzales al presupuesto del 2017. La inversión que se hace en educación en Guatemala es una inversión del 2.9% con relación al PIB. Lo ideal debería ser el 7%. Pues lamentablemente los recursos no existen. Y en consecuencia tenemos que ir priorizando. El presupuesto actual de este año en la cartera es de 12.892 millones de quetzales. La ampliación solicitada para el 2017 es de 4.200 millones, que de tomarse en cuenta en el proyecto de presupuesto oscilaría en 17.1 millones de quetzales. El ministro de Finanzas confirmó que deben analizarse los incrementos, puesto que desde que se iniciaron los foros para análisis ya suman más de 12.700 millones de quetzales los solicitados. 9 instituciones, ya pasamos por la más grande, que es el Ministerio de Educación. Nos falta hoy en la tarde el Ministerio de Salud, que también es uno de los grandes. Dentro de la propuesta del Ministerio de Educación, incluye 67 millones de quetzales para aumentar las refacciones escolares, que pasaría de los 1,58 a 2 quetzales en el área rural y de 1,11 centavos a 1 quetzal con 50 centavos en el área urbana. Telediario, Información Actual. Y cambiando de tema, al igual que el gas propano, el producto de consumo masivo que continúa en constantes alzas son los combustibles. Para inicio de esta semana se registraron aumentos hasta de un quetzal. Aumentos en el precio de la gasolina y del diésel por lo menos en un par de semanas más. Si bien no son aumentos considerables, son aumentos de alrededor de 50 centavos. Sí, efectivamente, como usted lo indica, la tendencia en el precio de la gasolina y del diésel es al alza. Y retomamos ahora el contexto nacional. Tras la muerte de un niño en el centro de salud de la zona 6, supuestamente, por falta de atención médica, el ministro de Salud asegura que no hubo negligencia, al mismo tiempo de hacer un llamado a las madres de familia. Y rechazo eso de negligencia médica, usted, porque estos niños han sido convenientemente tratados. Definitivamente, me imagino que se refiere al hecho del día de ayer en que un niño de 1 año 5 meses falleció precisamente consultando un centro de la zona 6. Esto realmente, al evaluarlo y al recibir el informe, se ve que era un niño que llegó en condiciones sumamente graves, con una deshidratación severa y que desafortunadamente la población guatemalteca pues no tiene la educación o no está perfectamente informada para llevarlos a consulta o a tratamiento o a prevención de las enfermedades cuando es necesario.
El Congreso de la República podría ser integrado nuevamente este jueves. Ante la renuncia de los diputados Elvin García y Julio López, se proclamó la juramentación de sus sustitutos. Para el efecto, se llamó al exparlamentario Juan Carlos Bautista para que ocupe el escaño por el Distrito Central y llene la vacante que dejó García. En tanto que se llama a Lucrecia Sandoval para que asuma el escaño por el Distrito de Huehuetenango tras la dimisión de López. Ambos casos tendrían el aval para asumir en los cargos sin mayor inconveniente. Y la cárcel Mariscal Zavala ha sobrepasado su límite, problema que surge como consecuencia de las últimas capturas por corrupción. Luego de las recientes capturas por el caso cooptación del Estado, el centro carcelario Mariscal Zavala ya rebasó su capacidad. El mismo fue instalado para 135 privados de libertad, pero a la fecha hay más de 195, por lo que los mismos reos se han visto en la necesidad de adquirir carpas para dormir. En cuanto a las carpas, son particulares, son los privados de libertad la que los han comprado, ¿verdad? El ejército no interviene en ninguna situación administrativa ni de seguridad, más que prestarles el tercer círculo de seguridad a ellos para prevenir cualquier intento de fuga. Quienes guardan prisión preventiva en ese centro son exfuncionarios y empresarios señalados de corrupción. Una medida inmediata implementada por el Ministerio de Gobernación será el traslado de 20 reos de Mariscal Zavala a un área del centro preventivo de la zona 18. En Mariscal Zavala prácticamente ya no cabe una persona más. Tuvimos que tomar algunas acciones estratégicas para poder recluirlos. La propuesta del Ministerio de Gobernación debe ser autorizada por el juez Miguel Ángel Gálvez para determinar quiénes proceden al traslado. Como mínimo, estamos definiendo ahorita qué capacidad vamos a tener, pero lo ideal sería poder recluir a más de 30 personas en el preventivo de la zona 18. Actualmente las diferentes cárceles del país ya sobrepasaron su capacidad, pues se contabilizan 19.000 privados de libertad en todos los centros carcelarios. Telediario, información actual. Ahora tenemos información al cierre, y es que en Nuevo Progreso San Marcos, como le dimos a conocer, una persona fue asesinada a tiros. Se trata del piloto de un autobús. Desconocidos ingresaron al bus y le dispararon en repetidas oportunidades. Por el momento, la víctima no ha sido identificada, reportan los bomberos municipales departamentales que atienden esta emergencia. Por otra parte, también se informa que en el Pinalón, San Pedro Pinula, Jalapa, ha sido capturado Luis Orlando Gómez Mateo, de 31 años de edad. Esta persona tenía orden de captura sindicado de portación de arma de fuego, la que utilizaba para asaltar, intimidando a sus víctimas. Por esa razón, será llevado al juzgado que ordenó su captura. Esta ha sido la información que tenemos de último minuto. Ahora también les indico que así finaliza esta emisión de Telediario Express. Los esperamos al mediodía. Estaremos con ustedes llevándole lo más relevante de Guatemala y el mundo. Diana, muy buenos días. Que pases una feliz tarde. Francisco, con permiso, que disfrute de su jornada. Soy Diana López.